mentira. Silencio, tres. Buenas noches, amigas y amigos de Radio SAB. Bienvenidos a un nuevo directo de nuestro programa y vuestra emisora favorita. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con nosotros a Tracy Martínez, que es una bellísima persona y una artista como la copa de un pino canadiense, o sea, de los grandes. Hola, buenas noches, Tracy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Nada, muy bien, muy bien. Aquí esperando la entrevista, emocionada. Toda la semana estaba esperando. Venga, te vamos a acribillar a preguntas y recordar a todos los que nos siguen, están escuchando y oyendo que por medio del Facebook podéis interactuar lanzando vuestras preguntas a Tracy y nosotros se las pasaremos para que ella las responda gustosamente, ¿vale? Exacto, espero a ver qué preguntas tenéis preparadas para mí. Venga, espero con abundancia. Venga, por favor. Primera pregunta es, nosotros siempre empezamos las entrevistas haciendo lo que decimos la ficha técnica. ¿Quién es Tracy Martínez? ¿Cómo nace Tracy? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace en su tiempo libre? Cuéntanos. Pues nada, yo lo cuento todo. Esto me parece una canción, ¿eh? Casi. Sí, lo del ¿a qué se dedica su tiempo libre? ¿Qué dedica su tiempo libre? Pues Tracy Martínez en realidad es Tracy Pop, es el nombre real que tengo. Que lo que pasa es que en Facebook, al poner Tracy Pop, hubo un momento, hace como 2 años o así, me dijeron que Pop no era ningún apellido, que me tenía que poner un apellido real, y entonces puse Martínez, que en realidad es mi apellido. Entonces es Tracy Martínez, pero es Tracy Pop, es mi nombre artístico. Y nació este personaje hace muchísimos años. Bueno, ahora llevo 25 años. ¿25 años como Tracy Martínez? Madre sí, mía. Sí, señor. No es una chiquilla. Sí. Una chiquilla, hombre, de 25 bueno, años. No es un adolescente, quiero decir. No es un adolescente. Pues sí, nada, nació. Porque yo hacía teatro desde muy joven, desde pequeña, muy pequeña. Desde que era un niñito. Y entonces ya adolescente necesitaban un personaje para un pasaje del terror que hiciese un chico de vampiresa y me cogieron a mí para hacer de vampiresa porque necesitaban tener una voz pues grave todo el rato que dijera tu alma es mía, algo así. Cada vez que pasaban por mi zona yo me levantaba de un ataúd y se encendía una luz y entonces yo decía tu alma es mía y seguían pasando. Entonces siempre me decían, es que quedas guapa hasta de vampira, quedas claro, guapa de mujer, de vampira, estás guapa. Y entonces empezó pues eso, un poquito empecé a hacer animaciones en discotecas y justamente pues hacía muchas veces papeles de mujer. Y así fue como nació, porque vino el boom en los 90 de las drag queens y todo eso, y claro, yo tenía soltura con el micrófono y tenía soltura ya maquillándome y todo, pues sí. Así empezó. Era una forma de dedicar mi tiempo como actor a algo que me gustaba porque le daba vida a un personaje. Uh-huh. y jamás pensé que esto me podía llegar, o sea, llevar tantos años y hacer de este personaje mi forma de vida. Porque tú, el personaje de Tracy Martínez, que sería como un drag queen, lo has dicho ahora, ¿se podría etiquetar como esa categoría?
como drag queen, travesti, transformista. Ya, Sí, ya. claro, sí. Hay Bueno, drag ¿sabes? queens de muchos tipos. Pues eso, pues hay de plataformones grandísimos, de pelucas de colores Sí. gigantescas, hay más femeninos, más masculinos, con barba, pues de cualquier. Pues Ya. eso, es un personaje creado. Entonces, sí. Oye, sabemos que tienes relación profesional con el restaurante Turangalila en Valencia. ¿Y Sí. desde cuándo empezó tu relación con los chicos de Turangalila? Pues hace 20 años. Madre mía, o Hace 20 años. sea, al principio, Sí. vamos. Sí, a los 6 meses de abrir Sí. ya me llamaron para trabajar. Bueno, empecé pues casi sin querer, porque empecé los fines de semana y enseguida me hicieron un contrato y ya pues abríamos antes de martes a sábado y ya estaba todos los de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado allí actuando y ya me hice como imagen de la casa, del restaurante Turangalila. Porque en Sí. Turangalila estás actuando de martes a sábado todas las noches. Estaba, ahora Bueno, claro. desde que vino la primera crisis que vino. Entonces, Sí. los martes empezó a venir menos gente, los miércoles menos. Si no hay un mínimo de gente, no se abre. Ya. Tiene que haber, a no ser que venga un grupo que reserven para un martes, un grupo grande, no se abre. Pero ahora, por ejemplo, después de la pandemia, ahora estamos solamente, que acabamos de abrir recientemente, Sí. los viernes y los sábados. Ya. Oye, Con ¿cuál actuación, es? el día se abre siempre. Ya. ¿Y proyectos futuros fuera de Turangalila, tienes algo? Bueno, pues mira, sí, normalmente tengo siempre cosas fuera de Turangalila, pero futuros. Ahora mismo tenía un musical que estaba haciendo, que estaba ensayando con muchísima ilusión con Sagitari Producciones, que es de aquí de Valencia. Bueno, estábamos ensayando un musical maravilloso, con unas bailarinas excelentes, con un director maravilloso y. Esto se tenía que haber estrenado en mayo, este musical, estábamos ensayando, como nos confinaron, se suspendieron las actuaciones, entonces se iba a retomar ahora, de hecho lo hemos retomado, hemos estado ensayando, porque la primera actuación iba a ser el 8 de agosto, en el Perelló, pero el Ayuntamiento del Perelló ha decidido suspender las fiestas y entonces lo ha pospuesto al año que viene. O sea que este era mi plan de futuro fuera de Turangalila, haciendo este tipo de eventos, porque era la protagonista del musical Ya. O sea, precioso. me imagino que con esto de la pandemia, coronavirus, habrá trastocado todo el tema Sí. del mundo del artista, bueno, del espectáculo como en el que tú actúas. Claro, a todos. Todos los que nos dedicamos al espectáculo hemos sido los grandes perjudicados, aparte de otros sectores, pero bueno, yo lo que conozco por mi parte, hemos Ya. sido grandes perjudicados porque todavía no hay un plan de actuaciones así, ni va a haberlo de momento, masivas, ¿no? Sabes que todo es reducido, nosotros en Turangalila es que estamos ya trabajando, pero con unas medidas de seguridad muy estrictas, el aforo es muy limitado, la gente no puede levantarse, no podemos interactuar con el público, que eso es una cosa que hacíamos en Turangalila y ahora mismo pues no se puede hacer como antes. Ya, Sí. claro, es una pena, pero bueno, Desde supongo. marzo que empezó el confinamiento, que tenía actuaciones en Fallas, porque siempre en Sí. Fallas pues tengo varias actuaciones. A partir de ahí ya me empezaron a suspender todas las cosas, bueno, a mí y a todo el mundo, y ahora ha sido un poco que no sabía cómo iba a salir la cosa de la pandemia, no sabía cómo iba esto a resultar. Pero Entonces, ¿se ve un futuro optimista o no sabemos todavía cómo va a ir te esto? veo optimista porque optimistas somos todos, Ya. ¿no? Claro que se ve un futuro optimista. Debemos Sí. serlo. Ahora, hombre, ahora mismo también, mira, viajo a Madrid este domingo porque tengo una reunión con un productor y un director para una obra de teatro que se va a hacer próximamente. Bueno, quizás antes de que acabe el año se haga, si no pasa nada, y participaré en esta obra de teatro. Esto lo iré comunicando por Facebook conforme vaya saliendo más Venga, cosas. vamos a cruzar los dedos Cruzar los dedos, sí. y que vaya todo bien. Seguro. Por favor.
Oye, vamos a empezar a hacer preguntas más íntimas, ¿vale? Vamos a rascar un poco en Tris y Ah, Martínez. sí, vale, o sea que esto ha sido un poco la presentación, ¿no? La intro. Oye, Vale. ¿qué es lo que te ha enseñado la vida hasta este momento? Pues a no dejar de luchar por lo que quieres hacer en la vida, eso me ha enseñado, me enseña cada día. Que si tienes ganas de hacer algo o si eres feliz haciendo algo, hazlo. Siempre que no dañes a los demás, por supuesto. Y eso me lo ha enseñado. Y luego me ha enseñado también a dejarme querer y porque hay personas muy buenas y también hay muy malas. Entonces, primero me dejo querer y luego ya, que esto no lo hacía antes. Antes era muy reservada en ese sentido, era como muy alejada, muy mía y ahora Sí. he aprendido que si te dejas querer, la gente te quiere. Sí. Eso siempre. Si pudieras dar marcha atrás y eliminar algo en tu vida que has hecho, ¿qué sería lo que eliminases? Como Tracy, ¿te Como Tracy. refieres? Pues yo creo que no eliminaría nada porque si eliminara algo, dejaría de ser quien soy. Entonces, no hay nada que, de lo que me arrepienta realmente, porque he hecho cosas muy bonitas y he hecho cosas a lo mejor no tan bonitas, pero mi personaje se construye de todas esas cosas, igual que las personas nos construimos de nuestras virtudes y nuestros defectos. Claro, pues yo creo que en mi caso siempre he ido para adelante, luego he ido atrás 2 pasos, luego he subido 5, luego. Entonces no puedo decir que te puedo decir cosas que sí que he hecho y que me he sentido muy bien haciéndolas, pero cosas de las que me arrepienta que no haría, pues creo que pocas. Es que decirte. Si pudieras borrar alguna, Si pudiera borrar alguna. seguro que Ostras, es tienes que. alguna ahí clavada, alguna espinita ahí clavada en el corazón. No tienes ninguna, Tracy. Pues a lo mejor tengo alguna actuación que no tenía que haber hecho, sí que me he sentido porque Ya. sí, en algún momento, o algo que he dicho en algún momento, por ejemplo, sí que es verdad que yo soy muy sarcástica en mis monólogos y en mis actuaciones, soy sarcástica, pero nunca llego a ofender a nadie. Entonces, ha habido veces, muy poquitas a lo mejor, en todos estos 25 años ha habido como 3 veces. Por ejemplo, recuerdo que una vez me contrataron para hacer una fiesta en un pueblo Sí. y alguien se ofendió porque yo dije, en mi introducción de monólogo, yo dije, este show es ficticio, bueno, nada es real, todo lo que se diga aquí no. Es de ficción. Sí, bueno, lo hice con mucha gracia Sí. en esta introducción y dije, entonces, si yo le digo a alguien, por ejemplo, eres un putón, Claro. no significa que sea real. Y entonces miré a una persona y dije, Sí. siento que tu caso haya coincidido, ¿sabes? Pero con toda la gracia del mundo, o sea, ya dejando claro que todo lo que decía era Sí. ficción y a partir de ahí empezaba ya. Y esa señora se ofendió muchísimo, Empezó el se lío. le se puso a gritarme, a decir que la había llamado putón y yo dije, no, no, digo, no estás entendiendo el concepto de lo que es esto. Eso me pasó una vez, ¿vale? Entonces, creo que en ese momento pues se hubiese tirado atrás porque sí que se ofendió muchísimo. Eso creó una, eso fue al principio, entonces creó ahí como Un mal una mala ambiente ya, energía ¿no? Sí. que no podía salir por ninguna parte, porque por mucho que yo intentara, eran todos gente del pueblo, ¿sabes? Claro. Entonces era una energía, tenía una parte que me apoyaba y que me Sí. daba la razón, y otra parte que era como, es que la has llamado putón, es que la has llamado putón, y yo digo, madre mía, y digo, no sabía cómo salir. Y luego, esto es una anécdota más que esto a lo mejor yo no lo sabía, sí que es verdad. Es muy Que bueno. os puedo contar algunas anécdotas, Sí. o sea, que no las repetiría, ¿no? O sea, que de eso se aprende. Pues una vez había una persona invidente en la sala y entonces yo estaba hablando, me acerqué a esta persona y claro, yo dije, pero mírame, es que te estoy hablando a ti, mírame. Le dije, claro, ahí me dijo, es que no te veo porque soy invidente. Mira, yo quería que se abriera un agujero en el Ya. suelo y que me tragara.
Entonces, es una anécdota que, bueno, no llegó a Pero eso nada. le puede pasar a cualquiera, mujer, eso. Ya, no, eso sí. Luego otra vez, fíjate que te estoy contando ya Sí. cosas. Claro, es que eso no puedo decir que lo borraría en ese momento, porque claro, digo, ostras, qué metedura de pata o que nadie me haya avisado o que no me haya dado Sí. cuenta. Pero otra vez, que es verdad que había una pareja cenando y yo estaba actuando y yo dije, ¿qué estáis celebrando ya? Esto al final del show. Y dije, ¿y vosotros qué estáis celebrando? ¿Una cena romántica o es tu secretaria? Venga, que has venido a cenar con rodilleras para que necesitaras uno que te aumentara el sueldo. Y se ofendió mucho, se ofendió muchísimo. Voy Y se a tener ofendió que mucho, pero es pensármelo que luego. cuando actúes, voy a Pero tener que ¿sabes por qué se presentarme. ofendió? Te lo voy a decir, es que no te vas a creer. Es que era su secretaria de verdad. Así. Luego Sí. ya me enteré, luego ya lo dijo que era verdad, que quién me lo había dicho, que era su secretaria, y que yo, ¿por qué tenía que decir eso en público? Y yo, claro, yo lo dije como una tontería, yo Bueno, pensaba, de verdad, yo podía pensar qué que era su casualidad que fue secretaria. eso. Sí, mira, entonces. Mira, aquí hay mensajes de ánimo de Diana Belén. ¿Te suena? Diana Belén ¡Ay, Fornas. claro! Diana Belén. Diana, hola, cariño. La amo a Diana, es una amiga mía, la amo. Nada, sí. Y te dice que siempre hay que tener buen humor. Siempre, siempre. El buen humor no hay que perderlo. También Eso mensaje sí. de Fernando Costa, que eres muy grande, eres, vamos, de otra galaxia, no te merecemos aquí, por favor. Bueno, por favor, muchísimas gracias. También Jesús Calvo, guapa, te queremos, mensajes de Ay, ánimo. algo es que es muy especial en mi vida porque es mi marido. Muy especial en mi vida. Es que, claro, Tracy Martínez está casada. Esto lo Ya, digo por si hay va. alguien en Facebook que muchas veces entra. Estoy casada, quiero que lo sepáis. No estoy en el mercado. Vale, pues nada, ya sabemos que te está viendo y oyendo. Sí, vaya, y me alegro. Muchísimas gracias. Jesús, que te amo, cariño. Oye, Dime. LGTBI, ¿qué te dicen esas letras? Hombre, yo imagino que todo el mundo a estas alturas sabe lo que significan las siglas. No hace falta que Sí, las sí. describa o si las tengo que. ¿O Sí. crees que las debería? Bueno, todo el mundo sabe, pero a quien no lo sepa, es lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Transgénero entraría todas las personas que, como transexuales, travestis, bueno, todo lo que es. Lleva dentro de transgénero. Ahora se han añadido más letras. O sea, ahora ya se dice LGTBI, que son más letras, entonces entraría queer, intersexuales, pansexuales. Es que dentro de este género hay muchas letras. Pero no solamente significa esto. O sea, sí, significan, las siglas significan esto. Pero esto es una lucha que se realiza desde hace ya muchísimos años. Creo que de hecho estas siglas empezaron en los años 90 cuando ya se empezó este movimiento. Es un movimiento, más que una lucha, es un movimiento de igualdad de derechos, de visibilidad, de educación, por los que todavía se está luchando. Y es una pena que todavía se tenga que luchar y que existan estas siglas. No debería ni existir Vaya en que sí. esta época que estamos. Vaya ¿Por qué? Porque nadie se debe tachar ni siquiera juzgar ni, bueno, ni identificar por un género, otro. Todos somos personas y somos todas iguales. Entonces yo creo que esa es la lucha y sobre todo cuando se celebran, o bueno, cuando es el Día del Orgullo LGTBI, que hay muchísima confusión en todo esto. Hay muchísima gente que ve como carrozas, un festival de gente semidesnuda, porque es que no sé por qué la gente se queda con gente semidesnuda encima de carrozas besándose y no sé qué. A ver, vamos a aclarar una cosa. No es ningún festival, ¿vale? El Día del Orgullo LGTBI no es ningún festival, ninguna celebración de cabalgata ni de carrozas. No significa eso. Que quede claro que se celebran
los derechos que ya se han conseguido se están celebrando. Se da visibilidad públicamente a toda la gente tal y como es. Si alguien semidesnudo se sube a una carroza, también se suben a carrozas o en varias fiestas, están semidesnudos y no pasa nada. Sí. Todo tipo de gente, heterosexuales o me da igual quién sea, pero tú vas a cualquier tipo de fiesta y también ocurre esto. O sea, que gente que se quita la camiseta o gente que la tomatina, los sanfermines, etcétera, etcétera. Y nadie se alarma por eso, ni siquiera porque se viese. Yeah. ¿Vale? No pasa nada. Que hayan besos de dos hombres o de dos mujeres en estos sitios, justamente ese día, es para dar visibilidad a eso. Se pueden dar besos. Yo puedo ir de mi marido con la mano, de la mano por la calle, y me gustaría ir y que nadie se girara. Porque, mira, de eso te iba a preguntar. ¿Te sientes todavía incómoda el ir por la calle con tu marido cogidos de la mano? En algunos momentos sí. En algunos momentos, pues prácticamente. Yo qué sé, pues mira, yo vivo, vivimos aquí en Valencia. En Valencia, pues no te das cuenta o no te quieres dar cuenta porque se ve todo más normal, igual que en Madrid, o se normaliza más la situación. Sí. Pero por supuesto que alguna vez hemos recibido alguna mirada o en algún bar hemos hecho así y hemos hablado y nos hemos dado un beso. Claro. Y sí que hemos recibido miradas, ¿sabes? Miradas que dices a que te sientes observado y notas, sí, cómo hablan. Entonces, es necesario eso, porque si es una pareja heterosexual, no pasa nada. Es verdad. No pasa nada. Nadie se alarma y nadie se gira al ver una pareja heterosexual darse un beso, ni en un lugar público, ni darse un beso, o sea, un beso, ¿eh? Un pico. Estoy hablando de un piquito. Sí, no estoy hablando de un morreo. Exacto, yo he visto escenas, por ejemplo, dentro del metro, escenas de un chico y una chica apoyados contra la pared y he visto cómo se magreaban y se besaban y se comían, que ahí sí que eso lo he visto todavía. Lo he visto como decir, a ver, me parece bien que demuestres este amor, pero hay un punto, claro, ¿vale? Yo creo que sí. Hay un punto, ¿sabes? Entonces, todo eso. Y quiero dejar bien claro eso, que el día del LGTBI, el día del orgullo LGTBI, antes de que me cambies de pregunta, es solamente una dar visibilidad y normalizar esta situación, una situación que todavía hay gente que sufre en pueblos pequeños, en pueblos más grandes, con amigos, en colegios, niños pequeños, que les llamen, por ejemplo, a niños en el colegio todavía mariquita y le hagan, sí, bullying por eso. Es absurdo. Y no viene del niño. El niño no sabe lo que es mariquita, diciendo, sí, esa palabra. Viene de los padres y la educación que están recibiendo dentro de casa, porque si un padre está viendo en la tele, mira a los maricones o mira a los mariquitas o mira, si el padre lo dice en casa, vale, lo primero es que ese niño lo va a repetir, pero si ese niño además es gay y no lo sabe, o sea, no lo sabe porque es un niño, pero va a serlo cuando se empiece a dar cuenta, se va a reprimir dentro de su casa, porque sí, él ha oído toda la vida de pequeño que mira a sus maricones, mira no sé qué, mira tal. O que se casen, o que no se casen. Entonces, está reprimiendo a esas personas. Porque a mí me ha pasado. Yo creo que todavía tenemos que avanzar mucho en la sociedad. Sí. Sobre todo con vuestro colectivo, la aceptación, ¿no? No sé cómo, qué palabra usar. Es que es la educación, es que todo viene por la educación. No, sí, es lo mismo que mis sobrinos, por ejemplo, y mis sobrinas ven tan normal y tan natural que mi marido y yo nos hayamos casado y ellos estaban contentísimos de que nos casemos, ¿sabes? No lo veían nada raro. Cuando lo dijeron en el cole fue cuando se sorprendieron, porque cuando dijeron, mis tíos se van a casar, entonces dijeron, los otros niños le dijeron, no se pueden casar dos hombres. Y entonces vino una de mis sobrinas, vino llorando y a decir, me han dicho en el cole que no os podéis casar, que sois dos... ¿Sabes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, lo entiendo. Cuando mi sobrina ni lo había pensado, ni le había dado importancia. Un niño tiene conciencia de eso, sobre todo. Es mejor darle amor, ¿no? O que vean lo que es el amor y que vean lo que es todo lo contrario.
Es que para mí tenéis toda mi admiración por lo valientes que sois, la verdad. Es que soy, vamos, No con somos todo lo más que valientes. se cuece alrededor del entorno vuestro, anda que sois Pero no valientes. somos más valientes ni menos, quiero decir, creo que hubo más gente más valiente porque ahora todo como que hay gente que está como más normalizada o que se normaliza más la situación en algunos aspectos. Creo que la gente valiente fue la que en su momento tuvo que ser apedreada, metida en la cárcel, huir, Sí. asesinada. Sí, Creo que la gente. esconderse de la sociedad. Y la gente que luchó en ese momento, esa es la gente que realmente se merece todo mi respeto porque fueron los primeros en dar visibilidad a estas cosas, arriesgándose a ser detenidos y a ser apaleados. Y sobre todo, lo que quiero dar un mensaje aquí es de que hay mucha gente que piensa, es que aquí en España todo ya está normalizado, está todo como muy normal, ya no, la gente los ve como muy normales. Vale. Aquí en España, pero nosotros damos visibilidad, queremos dar visibilidad aquí en España y en países en los que todavía existe la pena de muerte por ser homosexual o ser lesbiana o, ¿sabes? Sí. O ser gay. Existe o el transgénero. Existe la pena de muerte en algunos países. Sí. Evidentemente no vamos a poder ir a esos países a luchar, que hay gente. Pues ir allí a manifestaros. No podemos porque nos van a matar. Claro. Lo hacemos desde otro punto, para que haya visibilidad en esos aspectos y que allí también haya normalidad y la gente empiece a manifestarse y luchar por esto, por la visibilidad y por la Venga. educación. Hala, pues ya Aquí está dicho. Bueno, espero que haya servido de algo. tenemos en San Antonio una asociación feminista, Hipatia, que desde ellas te lanzan un fuerte abrazo y ánimo y fuerza. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Vale. Un besazo para esta asociación. Me alegro muchísimo de que estés viéndome, Y de que estés además, viendo la entrevista. yo soy miembro de esa asociación feminista. ¡Anda! ¡No me digas! Sí. Creo Bueno, que oye. somos tres hombres asociados a la asociación feminista, fíjate. Muy bien, oye, Oye, pues me alegro mucho. Un aplauso. ya ves, ahí me tienes, en primera línea. Pues ahí Oye, están yo. luchando también, ¿eh? Las feministas, por Sí, también tienen sí, su. sí. Que para mí una Bueno. bandera LGTBI va para todas las personas, no solamente para bueno, gay, lesbiana, sino para todos los que luchan por La igualdad de igualdad, derechos, visibilidad, igualdad exacto. de derechos, exacto. Exacto. Es una bandera de todos. Oye, aquí hay una pregunta de George Martínez por medio de Facebook, que si no crees que se ha politizado el Día del Orgullo Gay. Sí. Creo que sí, claro que sí. Pero bueno, creo que se ha politizado, pues posiblemente. Posiblemente, pero yo ahí ni entro ni salgo. Y yo te digo que haya una celebración me parece maravilloso. O sea, y que además se añada como una fiesta, que esto cada ayuntamiento lo hace por su parte, por su cuenta, me parece estupendo también. ¿Sabes? Que se ha politizado. Pues sí, seguramente aquí ya entran muchísimas cosas, ya entran sponsors, ya Muchos, entran, claro, sí, intereses, intereses. intereses. Pero de todas maneras, para, bueno, cada uno que absorba lo que quiera de esta fiesta de hoy, de este día o de esta celebración, de la celebración de adquisición de derechos, estoy hablando, ¿eh? Vale. Cada uno que absorba lo que quiera y, por supuesto, que aproveche lo que quiera. Si hay dinero por medio, pues sí, pero en todas las celebraciones y en todas las cosas hay dinero. Para hacer una celebración así, pues como en Madrid se hace, multitudinaria y que viene muchísima gente de muchos países del mundo, para ser libres, digamos, durante una semana en Madrid, con su sexualidad, evidentemente necesitan recaudar dinero. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante sponsors, mediante pues gente que pone dinero, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es lógico. Entonces pueden hacerlo más grande, la gente viene más y se adquiere más dinero. Pero sí, claro, está politizado. Es que no sé hasta qué punto, si no se politizara o si no hubiese ingresos, se podría realizar como se realiza. Entonces, no, eso lo tendría que investigar. No lo sé, no sé Claro, hasta qué punto. hombre, si se politiza y se saca un beneficio de ello, pues oye, mucho mejor.
Siempre que los ayuntamientos apoyen la causa todos por igual, da igual de qué partido político seas, todos se tendrían que unir para apoyar la educación. Es que apoyar la educación es muy importante, claro, para mí. Entonces, para mí esto es educación, entonces yo creo que se debería. Que hay gente que, por supuesto, me va a decir, o va a escuchar la entrevista y va a decir, es que yo no estoy de acuerdo en que luego la gente está borracha y que todo se queda todo de sucio. A ver, ¿habéis ido a fiestas populares? La gente es igual de guarra, sí, es igual de, quiero decir, de inconsciente muchísimas veces, después de dos copas es igual de inconsciente, da igual, no hace falta que sea esa fiesta concreta. Entonces, siempre es cuestión de educación. Esa gente, pues, oye, pues se le ha ido de las manos, pero no se puede evitar de, no sé, de alguna manera. Claro. Es que eso, ahí yo no puedo hacer nada, ¿sabes? A ver, otra pregunta íntima, Daisy. A ver, íntima, a ver. ¿Qué es, qué es lo que te ha hecho llorar últimamente? ¿O por quién has llorado últimamente? ¿O por qué? ¿O una situación, algo que ha pasado? Oh, mira, últimamente he estado muy llorona, la verdad. Bueno, últimamente, mira, yo he llorado porque estoy muy sensibilizada con lo que estamos haciendo con el planeta. Entonces, he llorado mucho por el comportamiento que hemos tenido hasta ahora sobre el planeta. Me da mucha pena. Es que he llorado, de verdad, es que lloro. Que no podemos hacer nada nosotros, o sea, nosotros los humanos terrestres aquí en la Tierra, no podemos hacer nada si lo que son los grandes mandatarios del mundo actúan. Y como no han actuado en su momento y ha sido todo lo que han hecho en su propio beneficio, estamos como estamos ahora. He llorado por eso. He llorado porque creo que estamos cargándonos un planeta que creo que no nos pertenece. Somos parte de él, pero no nos pertenece. Entonces, nosotros somos inquilinos solamente. Es que ni siquiera somos inquilinos, formamos parte de él. Y ya está, o sea, no tenemos ni más derecho ni menos derecho. Y sí que es verdad que todo lo hemos adquirido. Todo, desde que se ha podido, hemos invadido, adquirido esta propiedad, ¿sabes? Desde el principio, desde lo que se conoce de la historia. Se ha adquirido y y no nos pertenece. Claro. Entonces, he llorado por eso, por cómo se tratan a los animales hoy en día, para el consumo propio, también he llorado, me da mucha, mucha pena. Y por lo que hemos convertido a los animales, ya no son animales, sino que son cosas. Bien. Cosas como... Un producto, un producto. Sí, por eso he llorado. Y luego últimamente he llorado por gente que se ha ido cercana en esta pandemia. Y eso es lo que... Igual que ha llorado muchísima gente. Seguro. Y, sí. Entonces, pero bueno, no quiero decir... No nos pongamos tiernos. Todo el mundo ha llorado ese. Mucho. ¿Verdad? Oye, ¿qué es lo que no soportas de la gente? Lo que no aguantas de los demás. Pues la intolerancia eso no lo aguanto. O sea, no a mí, sino a cualquier cosa que ellos impongan. O sea, que intentes tener una conversación o que tú expongas tu punto de vista y que no toleren ni siquiera que tú expongas tu punto de vista para poder opinar o para poder debatir. Yeah. La intolerancia no la soporto. La mala educación en ese sentido. Yeah. ¿Te consideras un bicho raro, Tracy? Sí, claro, como todos. Yo creo que quien no se considera un bicho raro, vamos, todo el mundo se considera un bicho raro y quien en algún momento de su vida, y quien diga que no, vamos, no me lo creo. Pero si la pregunta es directamente, si me considero un bicho raro por manifestarme así o eso, pues... O mejor dicho, a lo mejor cambiamos la pregunta. ¿Ha habido en algún momento de tu vida que has pensado que estabas equivocada con tu vida? Bueno, yo estudié, que flipa, soy técnico en informática de empresas, ese es mi título.
Sí. Un baúl de sorpresas, ¿eh? Eres tú. Qué sorprendido, ¿no? Aparte, estudiaba esto, esta carrera, también estaba haciendo teatro en mis ratos Sí, libres. sí. Empecé a trabajar, siendo de lo que estudié y todo Lo que eso. estudiaste, sí, claro. Sí, lo dejé porque me surgió una oportunidad en el teatro Sí. y lo dejé. Entonces, a veces he pensado, ¿y si no lo hubiese dejado? ¿Qué hubiese pasado de mi vida? Porque cuando empecé a hacer del personaje de Tracy, que ya empecé a ganar dinero y, o sea, a ganarme la vida así, porque ya era un personaje Tracy, tal, ya tenía mis carteles, mi nombre, ¿sabes? Hace muchísimos años en la discoteca Venial, aquí en Valencia. Pues entonces, ahí sí que pensaba, ostras, esto va a ser temporal seguramente, luego me seguiré dedicando a lo mío, a... Y cuando veí, y yo nunca voy a llegar a 40 años, ¿sabes? Haciendo esto, por favor, pero qué barbaridad. Y ahí, fíjate qué equivocada estaba en ese momento, que he llegado a 40 ya más. Y en ese momento, a lo mejor sí, cuando tenía pues 20 y pico de años o 30, a lo mejor decía, esto no, voy a hacer marcha atrás, ¿dónde, en qué momento me he equivocado del camino? Ahí en algún momento lo he pensado. Ya. Pero se me ha esfumado ese pensamiento, ya claro, se me ha esfumado. ¿Qué es lo que buscas en tu vida, Tracy, ahora? Ay, la paz y la tranquilidad, solamente, sí. Bueno, Y para eso. eso hace falta trabajar. Bueno. El problema es que hace falta trabajar para buscar 5 minutos de paz y de tranquilidad. Sí. Tienes que trabajar muchísimo, Eso es solo para ti. necesario, siempre. Yo creo que Necesario. los 5 minutos de desconexión es fundamental. Todos los Sí. días, por lo menos. Pero busco eso. A ver, me gustaría llegar a un momento en que viva con mi marido en una playa porque me encanta el mar o cerquita de la playa, que pueda oler, ¿sabes? La playa, que la pueda oler. El salitre, Sí. cerca del mar, en algún sitio tranquilo y ya está. Eso es lo que busco ya en un futuro En un muy futuro. lejano. Sí. Bueno, muy lejano, vamos. Que sí, eso que me encantaría. Si pudiera ser mañana, mañana, ¿eh? Pero de Vale, pues momento nada. estamos trabajando para conseguirlo. A Sí. mí me dijeron una vez que ojo con lo que sueñas, que a lo mejor se convierten en realidad. Ojo. Ojalá, Ojo, ojalá. No, no acuérdate. pido una casa grande ni nada, ¿eh? Pido una cosita muy. Me da igual que estemos bien y ya está. O sea, que Exacto. ni siquiera. Una mansión. Pido poder vivir y mantenerme el resto de vida que me quede cuando llegue su momento y ya está, pero vivir muy tranquilos. Y ya está. Ahora, en la actualidad, ¿te agarras a algo con mucha fuerza en la vida que llevas? ¿A qué te agarras? Pues a mi trabajo, ¿sabes qué pasa? Que yo, aparte de hacer esto, pues también ahora, yo tengo una firma de ropa, soy diseñadora y visto artistas y tal. Entonces creo que mi trabajo me ayuda mucho al día a día. Pero a lo que más me agarro en realidad es al apoyo que tengo siempre incondicional de mi marido. De verdad, ¿eh? Eso es lo que más me agarro. Pero no soy fanática. ¿Qué te refieres? Fanática de alguna religión o de alguna... cosa así Una forma de externa vida, a lo mejor, a una. o No soy fanática de ninguna cosa que nada. me tenga. No, no, Tú no. con tu marido y una playa y un apartamentito, Sí, ya es sí, suficiente. sí. O una casita, ¿sabes? Sí, Así de sí. cuatro maderas. Me daría igual así que saquen pise la arena ya, eso. Y me da igual en qué país, incluso. Vaya. Fíjate lo que te digo. Sí, Hasta entonces no me aferro a nada en la vida, no me aferro a nada, me aferro a la vida. ya, oye, pues A eso sí, a la más que vida. suficiente. ¿Has tenido que mentir alguna vez para ser feliz? Pues creo que sí, creo que antes alguna vez lo he tenido que hacer. Antes. Luego descubrí que no iba a ninguna parte mintiendo, que seguía sin ser yo. Entonces, las mentiras para ser feliz. A lo largo te hacen infeliz porque sigues sin ser tú. Y lo que todos buscamos es ser felices siendo como somos o siendo uno mismo. Entonces, sí, he tenido que mentir en algunos puntos y en algunos aspectos. Ya. Y he tenido que rechazar cosas.
de mi vida. Entonces, eso es mentir también. Claro. ¿Qué es lo que tienes que...? Perdona. Nada, no, sí, ya está, eso, sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer todos los días? Que no puede faltar que no lo hagas. Nada fisiológico, claro. Vale. Porque eso, por ahí pasamos todos. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguro que dar un beso a tu marido. Hombre, eso seguro, vamos. Sí, pero todos los días... ¿Sabes que las personas tenemos unos hábitos que tenemos que hacer todos los días porque si no nos volveríamos locos? Es que esto lo he aprendido hace poco. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, lo he aprendido hace muy poco. Mira, de hecho, mira, los 21 días con Samantha, el programa de 21 días... Sí, es verdad, sí. Sí, es porque nuestro cerebro tarda 21 días en absorber y en adaptar los cambios. Si en 21 días lo consigues, ya lo has hecho. Ya lo has superado. Sí, lo has superado. Y sobre todo, cuando has cogido ese hábito, tú lo repites, sin darte cuenta, tú lo repites todos los días, todos los días, todos los días. De una forma natural y habitual. No lo puedes cambiar ese hábito. Entonces no nos damos cuenta que tenemos hábitos. Yo, por ejemplo, me levanto y yo lo primero que tengo que hacer es, si no me tomo un café y como algo, yo no soy una persona. Yo soy un zombie, es que no puedo. Entonces, y además, el café tiene que hacer efecto, que me tarda como una hora. ¿Sabes? Durante una hora me puedes hablar, me puedes comunicar, ya me puedes llamar por teléfono y decirme, oye, que te acaba de tocar la lotería, mira, y te puedo decir sí, y a las dos horas de no saber lo que ha pasado. Necesitas tu dosis de cafeína diaria, vamos, eso es imprescindible. Y después de comer me gusta aunque sea cerrar un cuarto de hora los ojos así para relajarme, como desconectar para poder activarme otra vez. Eso lo tengo que hacer todos los también días. Lo tienes que hacer, eso es imprescindible. Yo también, sí, lo que sí, la siesta esa de 10, 15 minutos, 20 minutos es imprescindible para que luego yo también la necesito. Sigo. Para que el cerebro te active. Exacto. Oye, dicen que en el lugar correcto saben tu valor justo. ¿Estás ahora en ese lugar? No lo sé. Esto es una pregunta un poco difícil de contestar. Ahí... Sí. Pues no lo sé, es que claro, yo sigo actuando porque la gente le gusta lo que hago, porque yo veo la satisfacción de la gente y no hay nada más satisfactorio para mí que ver que la gente se va contenta, que me felicita, que me dicen que bien se lo han pasado, que se han olvidado de sus problemas, de sus penas durante una hora nomás, que han sido felices, que les he hecho trasladarse, eso. Yo voy a seguir actuando. Entonces, para mí, estoy en el momento justo cuando estoy actuando. Entonces, cuando yo note que no tengo esa reacción de la gente, será cuando ya diga, pues hasta aquí hemos llegado. He acabado. Algo me ha pasado. Me ha hecho un clic en la cabeza. Yo qué sé, que seguramente llegará. Porque ya no estaré en el momento justo. Entonces, yo creo que puede ser que ahora lo esté. Seguramente. Y ahora la última pregunta y de peso. ¿Eres feliz, Tracy? Sí, soy feliz. Obviamente que sí, soy feliz. Pues sí. O sea que con esto se resuelve tus dudas y la duda de mucha gente. Soy feliz con la vida que tengo ahora. Estoy muy bien. Tengo unos amigos maravillosos, una familia maravillosa. No sé, puedo moverme con libertad y soy feliz. Oye, pues y un que siga maravilloso. Que siga así, Tracy. Oye, no queremos... Te buscamos todos. Por ahora favor. Yo tengo una pregunta a ti. ¿A mí? ¿Tú? Sí. Dime. ¿Eres feliz tú también? Sí, sí, sí. He conseguido, yo creo que casi todo lo que buscaba en esta vida. Y es lo que te decía yo antes de ojo con lo que sueñas, porque se puede convertir en realidad. Porque yo soñaba con esta vida que estoy ahora disfrutando. Y ¿en serio? Sí, sí, sí. Oye, qué bien. Y yo puedo decir que los sueños a veces se convierten en realidad. Pues enhorabuena. Ya ves. Qué bonito, se nota la sonrisa. Bueno, yo soy siempre muy risueño, ¿eh? Eso de entrada, sí, siempre. Me alegro.
Oye, Tres, si no queremos entretenerte más, porque sé que ahora te tienes que ir a Turangalila a trabajar. Sí, empiezo ahora sí. Y si quieres lanzar un último mensaje, el minuto de oro que decimos aquí en Radio Sab, ahora es el momento de decir lo que quieras a toda la Pues gente es que que nos está escuchando. sí. Pues bueno, pues casi todo se ha dicho durante la entrevista, creo yo. Creo que todo el mundo tiene que luchar, o sea, tiene que ser feliz y para eso pues tienes que pasar momentos de infidelidad, no, de Por malos infelicidad, momentos, por malos momentos. por malos momentos, tienes que pasar por malos momentos para conseguir la meta que quieres. Y no dejes nunca de luchar por lo que quieres realmente. Porque, como has dicho tú, muchas veces lo que deseas Se se cumple. cumple. Exacto. Entonces, seguramente, si no se cumple, habrás luchado por algo que realmente quieres. Pero siempre, casi siempre, se cumple o estarás muy cerca. Lo más parecido a lo que quieres ser. Vaya que Serás sí. lo más parecido a lo que quieres ser. Entonces, con esto. Esto es mi mensaje, pero para todo el mundo, de verdad. Que siempre seas lo más parecido a lo que has soñado ser. Esto lo decía Antonio San Juan, lo decía. Pues ojalá se cumplan. Oye, Tracy, muchísimas gracias. repito, ha sido un placer tenerte aquí en Radio Sab y te damos muchísima suerte, un fuerte abrazo, fuerte beso y que se El cumpla placer. todos tus sueños. Oye, el placer es mío, de verdad, Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido fabuloso. Así es que a toda la gente que luego, después, porque esto se va a quedar, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Luego esta entrevista estará en Facebook y luego Sí. también en nuestro canal de YouTube estará ahí también, que luego la subiremos mañana y ya te pasaré el enlace para que la puedas Para compartir a compartirla, quien claro que quieras, sí. ¿vale? Pues Vale, pues nada. luego si hay preguntas en esta entrevista de gente que se ha conectado o que la ha visto Sí. de pues ya iremos contestando como podamos, Muy ¿vale? bien. Vale, Tracy, pues nada. De aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y ánimo y fuerza. Muchas gracias a vosotros también. Y nada, me voy corriendo a actuar a Turangalila, que tengo deberes que hacer. Así es que muchas gracias. Me Venga, voy muy contenta. Hasta suerte. luego.